Una exposición de manualidades fue realizada este jueves en el Distrito Educativo 0507 de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Esperanza Tavares explicó el objetivo de la exposición y quiénes participaron. Se hace en 4 fases. Primeramente, los centros educativos organizan una gran exposición de los trabajos que van realizando los niños durante un año. Luego, estos trabajos son seleccionados por los centros educativos, se envían a los distritos y se realiza lo que estamos hoy trabajando, lo que es la muestra distrital. Ya la tercera fase es la muestra regional y finalmente la muestra nacional, donde nosotros siempre participamos. Todos estos trabajos que están aquí se hicieron con un objetivo, este gran evento, ¿verdad?, organizado buscando que la sociedad, la comunidad entienda el valor y la importancia de la educación artística para la formación integral. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.